Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda semana, que dentro del aula virtual sería sección 2. Ese día comenzamos ya nuestra clase número 5. Recordarles siempre de estar pendiente de ir trabajando las actividades que se encuentran dentro del aula virtual, ya que eso es lo que les va a permitir poder pasar al final lo que es el curso y también estar ingresando a lo que serían las clases síncronas. Ese día, como les acabo de mencionar, iniciamos sección 2 hablando un poco de las referencias, formatos condicionales y funciones básicas en Excel, en donde es importante poder conocer un poco algo que se llama lógica de Excel, para que ustedes puedan comprender cómo poder iniciar con la parte de operaciones que se deben de efectuar dentro de Excel. Ya que nosotros tenemos lo que son los operadores lógicos y operadores aritméticos, ya el día jueves vamos a estar viendo en sí lo que es ese tema, pero ahora vamos a hablar un poco de la parte de lo que son las referencias relativas absolutas y mixtas. Invitarlos a que en la parte de sección 2, además de los cuatro temas que tenemos en la semana, tenemos tres secciones de preguntas cortas y además de eso tenemos un examen de medio curso que tiene un porcentaje que ustedes deben de revisar. Esto es algo adicional que se agrega tanto para sección 2 como para sección 4. Entonces, pedirles el favor que puedan ingresar ya a lo que es sección 2, poder ir trabajando cada uno de los temas que se encuentran acá. Tomar lectura, ver los videos, descargar las plantillas, realizar los exámenes y además de eso, al finalizar todo esto, realizar lo que es el examen de medio curso, que tiene entre 7 o 8 preguntas. Como les acabo de mencionar, ahora vamos a ver un tema bastante lógico para Excel, que son las referencias relativas absolutas y mixtas. Quiero decirles que este es un tema bastante amplio, ya que no solamente este día lo van a ver como un tema, pero más adelante, cuando ustedes vayan a Excel intermedio, cuando ustedes vayan a Excel avanzado, se van a dar cuenta qué tan importante es colocar una referencia en una celda para que al construir con una función, automáticamente nos dé lo que sería el resultado. Además de estas opciones, que es como la que más se utiliza, la que más tocamos en este caso cuando trabajamos una función y la colocamos en una celda específica para que automáticamente nos den los valores, no solamente en una celda, sino que en todas las celdas a las cuales nosotros desplazamos y tenemos un rango el cual necesitamos llenar. Es importante que este día quede muy claro cómo poder utilizar cada una de ellas. Quiero pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para que pueda irles quedando claros el tema de lo que serían las referencias. Y recordarles que ya les coloqué en el grupo de WhatsApp lo que es un libro de Excel. Van a tener hasta el día viernes para podérmelo entregar. Ahí están los pasos que deben de seguir, ejercicios que ya hicimos acá en clases y que yo necesito saber si ustedes sí los pueden realizar. No solamente basta que usted me diga sí, ha quedado claro, sino que también usted lo puede hacer. Y una de las formas en las cuales yo voy a saber es que usted realice los ejercicios y que me los envíe a la cuenta de correo que les he colocado en la primera hoja. Donde está en este caso la explicación de lo que ustedes van a ir trabajando en cada una de ellas. Como vuelvo nuevamente a decirles, van a tener hasta el día viernes para podérmelos entregar a la medianoche. Esto es importante que todos puedan entregármelo, ya que, como vuelvo nuevamente a decirles, es la forma como yo puedo medir el aprendizaje que ustedes están obteniendo hasta el momento. Como objetivo general para este día de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas absolutas y mixtas. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo aquellas teclas que nos funcionan dentro de Excel y que nos ayudan a eliminar por un momento el mouse y enfocarnos a las acciones que nosotros estamos haciendo dentro
de lo que sería nuestra área de trabajo. Pero hacíamos una acción en la cual para poder habilitar nuevas hojas dentro de nuestro libro, teníamos la opción del botón de más, clic derecho, nuevo, aceptar, y la otra acción era la tecla F4, que son las teclas de funciones que se encuentran en la parte superior de su teclado, que inician desde F1 hasta F12. Entonces, F4 podemos utilizarlo para poder, en este caso, abrir. Igualmente nos ayuda para poder cerrar ventanas dentro de Windows, en el cual al presionar la tecla Control y F4, si no tenemos ninguna ventana abierta, podemos cerrar, en este caso, lo que sería el programa o apagar nuestra computadora. Y si nosotros tenemos ventanas abiertas, Control F4 me ayuda a poder, en este caso, cerrar esas ventanas. Ahora bien, todas esas acciones que nos ayuda F4 también, cuando estamos haciendo una referencia, ya sea absoluta y mixta, nosotros podemos presionar F4 y dentro de la celda, solamente presionando F4, me ayuda a poder pasar las cuatro opciones que tenemos, ya sea una referencia absoluta, ya sea una referencia mixta en la cual yo puedo colocar relativa a la columna y absoluta a la fila. Por una tercera vez, cuando presiono F4, nuevamente vuelve a ser mixta, donde ahora vuelve absoluta a la columna y relativa a la fila. Y al presionar por una cuarta vez F4 dentro de la celda activa, me hace relativa, relativa, ya sea la columna y en este caso la fila. Entonces ahora, esa sería la tecla la cual vamos a estar utilizando. Hay otra forma de poderlo realizar, que es en este caso Shift y la tecla donde se encuentra el signo de dólar, pero eso ya es como que trabajamos un paso adicional, porque por cada columna y por cada fila debemos de anteponer lo que sería el signo de dólar. Entonces se hace más fácil realizarlo con la tecla F4. Quiero mencionarles que si ustedes trabajan en una laptop, las teclas funcionales se hacen con doble función, la cual debe de presionar Fusion o también llamado FN, la cual nos ayuda a que al presionar esa tecla, yo puedo presionar cualquiera de las teclas de función y realiza lo que sería la acción. Pero si en su teclado no existe la tecla Fusion o en este caso FN, entonces usted debe solamente de presionar lo que sería F4. Muy bien, miren, vamos a pasar a lo que es la parte de la teoría que es importante. Fórmulas con referencias absolutas y vamos a ver la diferencia entre las referencias relativas absolutas y en este caso referencias mixtas. Vamos a entender en este momento qué es una referencia relativa. Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. Ya ustedes ya saben que A1 hace referencia en Excel primero a la columna y después al valor numérico de la fila. Dice que se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en fila o columna, la referencia se va a ajustar automáticamente. Dice que de forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. ¿Y qué es lo que va a realizar? Es el cambio específicamente de lo que sería la columna a donde estamos desplazando o en este caso a lo que sería la fila. Cuando hablamos de una referencia, en sí la palabra referencia, nos estamos diciendo que hace referencia a la celda a la cual nosotros queremos trabajar. Y entonces, si ustedes se dan cuenta acá, al colocarme, como dice acá el ejercicio, en la celda B2, si yo coloco el igual o antepongo el igual, yo puedo hacer referencia a esa celda.
Entonces, quiere decir que cualquier cambio, cualquier letra, valor numérico, una fecha, una hora que yo coloque en esa celda, automáticamente la celda B2 se va a posicionar exactamente ese texto. Entonces, a eso Excel le llama una referencia relativa. Vamos a ir en este momento, antes de pasar al tema de lo que es una referencia absoluta y mixta, lo vamos a ir haciendo el proceso paso a paso y voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Les mencionaba que una referencia relativa hace, en este caso, referencia a lo que sería una celda, o sea, el contenido o en este caso el valor que se encuentra en esa celda. Yo puedo utilizar un operador aritmético, poder multiplicar y a los valores que hace esa referencia a esa celda, automáticamente yo voy a obtener el resultado. Para poder realizar esta acción, yo voy a igualar y al igualar, yo voy a seleccionar la celda, miren, que contiene en este caso la cantidad. Y acá quiero aclarar algo y yo quiero que esto les quede muy claro. Cuando nosotros trabajamos en Excel, olvídese de los valores que se encuentran dentro del Excel. A usted siempre le debe de interesar la celda donde se encuentra el valor. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, miren, si yo me enfoco en este momento al valor de la celda, entonces yo diría que voy a multiplicar 12 por 12.560, 12.560. Muy bien. Al darle enter, yo voy a obtener acá el resultado. Pero ¿qué pasa si hay una equivocación en esta cantidad? Y entonces ahora me dicen que el número de computadoras compact no es de 12, sino que es de 15. ¿Qué pasa si yo me enfoqué en el valor y cuando yo doy enter, ese valor sigue siendo la multiplicación de 12 por 12.560? Entonces, en Excel no debemos de pensar en el valor que se encuentra en la celda. Si ese valor ya está dado, nosotros debemos de enfocarnos en la celda donde se encuentra el valor, porque es ahí donde Excel va a multiplicar. Y si, por ejemplo, miren, yo quisiera desplazar hacia abajo, ya esto ya les enseñé que hace cruz blanca. Al desplazarme hacia abajo, yo voy a tener la misma cantidad. Entonces, yo no estoy haciendo algo correcto dentro de Excel. No estoy viendo el potencial que hace que al colocar la celda, que es la forma correcta, automáticamente al desplazarme hacia abajo, yo tendría que tener los resultados diferentes. Entonces, vamos a eliminar esto. Vamos a enfocarnos en este momento en la celda. Y ahora nuevamente, miren, al igualar, al seleccionar la celda, multiplicar, que en este caso nuestro operador aritmético dentro de Excel para poder multiplicar no es la X que nosotros conocemos, sino que es el asterisco. El asterisco usted lo encuentra en la parte del teclado, en este caso numérico. Bueno, nosotros tenemos el teclado, ya sea de escritorio o también las laptops, ya traen lo que sería un teclado numérico aparte. Entonces, en él se encuentra resta, multiplicación, en este caso suma, y división, que sería la pleca, donde nosotros realizamos una división, se hace acá en Excel con pleca. Entonces, coloco el asterisco que es multiplicación, ya enfoqué cuál sería la celda, que en este caso sería A5, va a ser relativo tanto la columna como la fila, voy a multiplicar por la celda, que en este caso sería ahora C5. Y al darle enter, yo estoy obteniendo acá mi resultado. Si, por ejemplo, me dice, no, Vanessa, sigue siendo 12, entonces yo voy a colocar 12 acá y quiero que vean que tengo 188.400. Al darle enter, donde he colocado, recuérdense que ahorita la celda está activa y no va a realizar ningún cambio hasta que yo dé enter. Y ahora sí, miren, yo tengo lo que sería la referencia de la celda A5 multiplicado por la celda C5 que me está dando este resultado. A esto Excel le llama una referencia relativa. Al desplazarme hacia abajo, quiero que ustedes puedan visualizar que yo tengo cantidades diferentes, pero enfoquémonos en este momento en la barra de fórmulas. Tengo ahorita la celda A5 por C5. ¿Por qué se le llama una referencia relativa? Porque al darle enter ha cambiado ahora de A6 a C6. Si vuelvo a darle enter, ha cambiado de A7 a C7.
Vuelvo a darle Enter, ha cambiado de A8 a C8. Y al final tengo la última celda que sería A9C. Si llegara a haber algún cambio en estos datos, yo tengo correcta la fórmula que he utilizado para obtener estos resultados. ¿Por qué? Porque he seleccionado la celda a la que hace referencia para poder obtener. ¿Qué sucede si, por ejemplo, miren, yo necesito una referencia de celda? Y entonces yo voy a igualar acá. Y era lo que les decía, miren, voy a seleccionar esta celda, voy a hacer referencia a esta celda. Y yo me encuentro en este caso en G7. Pero esta celda G7 ahora va a hacer referencia a la celda D7. Al darle Enter, perdón, acá voy a hacer, yo tengo exactamente esta cantidad que tengo en la celda D7. Recuérdense, estoy haciendo referencia a la celda. Si yo acá llegara a cambiar a 25 los muebles para computadora, al darle Enter, cambia lo que es la operación que estoy haciendo dentro de la celda D7. Y quiero que vean que la referencia a la celda que tengo en la celda G7 igualmente hace el cambio. Cuando ustedes quieran tener un total y ese total lo quieran tener enmarcado en un espacio más grande, por ejemplo, esta celda, yo voy a hacer un ancho más grande, le voy a poner un color, le voy a poner negrita, le voy a poner cursiva, porque yo entiendo que esta es, por ejemplo, esa celda que yo necesito ver cuando se genera un cambio en ella, que yo lo pueda estar viendo en una celda específica. Entonces, esta acción que les estoy indicando acá, nunca la olviden, porque nosotros podemos hacer una referencia a celda. Muchas veces realizamos, por ejemplo, autosumas, y entonces lo que hacemos para colocarlo en otra celda, esa misma autosuma, es que nos vamos a seleccionar esas celdas para tener esa cantidad. No. Yo puedo, en este caso, igualar, seleccionar la referencia de esa celda. Y cada vez que realice un cambio, la referencia a celda automáticamente lo va a obtener. ¿Por qué? Porque esa celda deja de ser G17 y esa celda se convierte como que estuviera en D10, porque estoy realizando una referencia a celda. Ya esto es lo que a Excel le llama, en este caso, relativo. Ahora bien, miren, voy a pasar a otro ejercicio. Y quiero que se fijen, miren, siempre tengo las cantidades y el precio. Yo necesito, por ejemplo, uy, perdón que aquí lo tengo hecho. Yo necesito en este caso el total. Yo puedo tenerlo en la columna A y B, puedo tenerlo como en el ejercicio anterior A y C. Lo importante es que yo haga una referencia relativa a la celda, donde al igualar, seleccionar la celda, multiplicarla por la siguiente celda, yo debo de siempre estar pensando en qué celda hace referencia a la información que tengo. Ya acá tengo A7, B7, después usted puede enfocarse en los valores que se encuentran ahí. Yo estoy realizando una multiplicación y debo de enfocarme primero a la celda a la que hace referencia. Al darle Enter, quiero que ustedes puedan observar que igualmente acá quiero explicarles otra acción. Sé que les enseñé que con cruz blanca o al colocarme en la parte inferior de mi celda y colocar cruz blanca, yo puedo expresar hacia abajo. Pero póngase a imaginar que no solamente son estas que 7, 8 filas, sino que pueden llegar a ser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 filas. Al estarme desplazando hacia abajo, sería como ir hasta llegar hasta donde lo requiero. Entonces, no. Les enseño otro truco para poder trabajar estas acciones. Cuando ya tengo lo que sería la operación que necesito, yo mantengo cruz negrita y automáticamente, mire, doy doble clic. Y quiero que vean que Excel lo que hace es respetarme automáticamente. Uy, perdón. Lo que hace es respetarme automáticamente hasta donde llega. Es importante que ustedes entiendan que Excel, él reconoce hasta qué fila yo he llegado. Él no va a pasarse
solo por haberle dado doble clic hasta la fila última que tenemos, que es la 1.048.576. Él va a respetar cuál es el cuadro de información que yo tengo. Y entonces, ya más adelante vamos a entender mejor esto cuando estemos trabajando creaciones de serie, que automáticamente al darle doble clic, Excel ya entendió hasta qué fila debe de llegar la información. Y aunque usted no mire hacia abajo, hacia donde ha llegado, él va a respetar la última fila de información. Entonces acá lo único que hacemos es que, teniendo ya la primera operación, al darle doble clic, automáticamente desplazamos hacia abajo. Y podemos nuevamente observar en la barra de fórmula que ha cambiado de la fila, manteniendo la columna A y B de la fila 7, a la 8, a la 9, a la 10, a la 11 y a la 12. ¿Ha quedado claro qué es una referencia relativa en Excel o tienen alguna pregunta? ¿Los escucho? ¿Ha quedado claro qué es una referencia relativa en Excel? Gracias. ¿Para los demás? Gracias. Muy amables. Gracias. Muy bien, miren, ahora vamos a ver qué sería en Excel una referencia y voy a iniciar con la absoluta. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar columna A, dólar fila 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. O sea, invariable es que no se mueve, ahí se mantiene y ella es la que me va a ayudar a poder obtener un resultado de una sola celda. Dice que si se copia la fórmula en fila o columna, la referencia se ajusta, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas cuando nosotros colocamos el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Nuevamente podemos hacer una referencia, la cual sea invariable, o sea, que no se mueva, que se mantenga. Quiero pasar en este momento. Agradezco, gracias, muy amable Angélica, gracias Emily. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro. Y quiero que vean, por favor, a Carmen. Yo tengo en la celda D1 un descuento que debo de aplicar al total que acabamos de sacar acá. Entonces, el descuento es del 8%. Si yo igualo y selecciono esta celda y la multiplico, recordarles que en operaciones todo lo que es porcentaje siempre, siempre se va a multiplicar. Entonces, si yo multiplico por esta celda para poder sacar el descuento del total que tengo, que es de 4.000, al darle Enter, quiero que vean que eso es exacto. Tenemos 320 en esa celda. Muy bien, ¿qué pasa si yo lo trabajo relativo? Al desplazarme para abajo, quiero que ustedes vean que al darle doble clic, me apareció cero y me apareció una celda que en este caso dice numeral valor. ¿Qué significa ese error? Estás multiplicando una celda con un valor numérico con una celda que tiene texto y eso no cuadra en Excel. Entonces me tira valor numérico, perdón, ajá, valor numérico no existe con un valor dentro de una celda. Y entonces les explico, miren, tengo la celda C7 por D1, que es donde se encuentra mi porcentaje. Pero si yo desplazo para abajo, ha multiplicado ahora por D2. ¿Y qué existe en D2? Nada. ¿Qué existe en D3? Nada. ¿Qué existe en este caso en D4? Si le doy doble clic, igualmente no existe nada. Y si me voy a D5, estoy multiplicando por una celda que tiene texto. Entonces, ahí sí me tira un error.
Entonces, no estoy realizando la fórmula correcta. Ah, muy bien. Entonces, yo podría nuevamente igualar, volver a seleccionar esta celda, multiplicarla por esta celda que sería de 1, y ahora sí nuevamente me está dando resultado. Si ustedes me dicen, ah, bueno, son 4 o 6 operaciones que debo de hacer, yo puedo hacerla fácilmente así como lo estoy haciendo en este momento. Pero ya nuestra vida laboral, ustedes saben que no es así. Podría ser de 20 filas a 40 filas, si no es que más, el cual yo debo de resolver que esto automáticamente lo haga, así como estoy trabajando las referencias relativas. Entonces, fíjense acá, miren, voy a eliminar acá y voy a dar doble clic. Esta celda, que en este caso sería de 1, que es donde se encuentra este porcentaje, debe de ser absoluta para que sea invariable, para que no se mueva, para que sea una celda fija. Y entonces es por eso que yo coloco F4 una vez. Y quiero que vean que al posicionar en este caso, en la tecla F4, automáticamente me está tirando absoluta ahora la columna y absoluta ahora la fila. Excel tiene algo, Excel no trabaja como X, o sea, yo no puedo venir a tener un valor aquí, muchos valores acá y empezar a querer trabajar porque no va a tener resultado. Entonces, para que yo pueda multiplicar ese único valor a toda una columna que tengo hacia abajo o diferentes filas, como ustedes lo quieran ver, yo necesito obtener ese resultado. Y es por eso que coloco absoluta tanto la columna como la fila. Al darle Enter, nuevamente estoy teniendo acá mis valores. Y si yo me desplazo ahora hacia abajo, sí son los valores correctos. Y ahora, nuevamente, vean la barra de fórmula. C7 por D1, C8 por D1, sigo desplazándome, C9. Eso ya acá en la fila número 9 por D1. C10 sigue multiplicando a esta celda fija por anteponer el signo de dólar tanto a la columna de la fila. C11 sigo teniendo a D1. Y si me voy a la última que sería C12, sigo teniendo la celda D1. Es como que la pegué. Yo no quiero que Excel la mueva. Y de esa manera yo voy a obtener el resultado que necesito. En donde estoy volviendo, en este caso, absoluto, mi columna y mi fila. La teoría dice que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, aquí estamos interceptando, en donde la columna y la fila se están fijando. Yo no quiero que se muevan. Pero dentro de Excel, también nosotros tenemos dos opciones de mixta. Tenemos mixta para lo que sería columna y tenemos mixta para fila. Quiere decir que yo debo de saber y entender en qué momento va a ser la columna absoluta o en qué momento va a ser absoluta, en este caso la fila. Entonces, lo que dice la teoría que la celda es la intersección entre la columna y la fila, hay un momento en que este valor que ustedes están observando acá, debo de entender y comprender cuando este valor pertenece a la columna o cuando este valor pertenece, en este caso, a la fila. ¿Ha quedado claro que es una referencia absoluta cuando colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ajá, los escucho. ¿Ha quedado claro? Recuérdense que pueden contestarme por el chat o activar su micrófono. Hola, con lo del descuento sí me quedé un poco como no pude al final entender cuando se realiza cuando se interponen las filas, ¿verdad? Para con lo del descuento. Ah, muy bien.
Ahorita estamos trabajando una referencia absoluta y decimos que una referencia absoluta es cuando nosotros fijamos tanto la columna y la fila. Acá no hay ningún problema porque si es un valor el cual va a multiplicar otros valores, automáticamente al colocar absoluta la columna y la fila y al desplazarnos hacia abajo, nosotros estamos obteniendo resultados. Entonces yo siempre les digo, vean la barra de fórmula. Me está indicando en esta celda que en todas se mantiene de 1. Este 8% yo lo puedo cambiar a un 9%. Y automáticamente voy a tener el resultado de todos. Automáticamente. ¿Por qué? Porque él va a realizar el cambio por haber fijado y haber tenido que saber que lo que voy a seleccionar no es el porcentaje que se encuentra dentro, sino que es la celda a la que hace referencia. Y sé por qué usted me hace esa consulta. Voy a multiplicar, mire, y voy a colocar. ¿Por qué? Porque dentro de Excel nosotros también tenemos el llamado valor constante. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un valor constante? Igualmente a usted le va a dar ese resultado que usted quiere. Pero acá no nos estamos fijando en la celda, sino que acá es cuando nosotros queremos o tenemos un valor constante, pero ya les voy a explicar en qué momento ustedes deben de utilizar un valor constante. Acá no, porque acá en la celda exactamente se encuentra ese porcentaje que yo necesito. Y entonces debo de utilizar la celda. ¿Cuándo voy a utilizar un valor constante? Ya les explico más adelante en qué momento lo vamos a hacer. Muy bien. Voy a pasar en este momento, con gusto, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente, miren, mi presentación y voy a ir a la última. ¿Qué es una referencia mixta? Uy, perdón. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa o una fila absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar, columna A, fila 1, dólar, columna B, fila 1 y así sucesivamente. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de columna A, dólar, fila 1, columna B, dólar, fila 1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se ajusta automáticamente a la acción que usted ha hecho, ya sea si volvió absoluta la columna y si volvió absoluta en este caso la fila. Sé que estas funciones o estas referencias que estamos trabajando este día es de mucha lógica, pero mucho, mucha lógica. Y es por eso que vamos a también a revisar este ejercicio. Miren, de una tabla de multiplicar. Nosotros debemos de entender cuáles nuestros valores a los cuales yo voy a multiplicar y cuáles serían las celdas que representan la tabla de multiplicar. Cuando yo tengo referencias relativas que voy a multiplicar con referencias, en este caso absolutas, yo puedo y tengo la posibilidad de poder colocarlo absoluta, absoluta, en este caso la celda a la cual yo voy a multiplicar, o volverla en este caso mixta, en donde debo de entender si ese valor pertenece más a la fila o ese valor pertenece más a la columna. Pero ¿qué me va a determinar eso? Me lo va a determinar la forma en cómo se encuentren los valores. Si los valores se encuentran en una forma horizontal, automáticamente yo entiendo que debe de ser absoluta la fila. Si los valores se encuentran verticales, yo debo de entender que a lo que voy a hacer referencia absoluta es a la columna. Voy a pasar en ese momento, miren, a compartirles nuevamente mi libro. Y fíjense acá, miren. Referencia mixta a columna. Voy a igualar. Y yo debo de entender que ese porcentaje que se encuentra en la celda de 1, yo debo de entender si pertenece más ese valor a la columna o pertenece más a la fila. Vamos a hacerlo con la columna. Al igualar este valor
multiplicado por este valor, voy a presionar F4 tres veces, que es donde me vuelve absoluta la columna y absoluta la fila. Y ahora lo voy a hacer acá, mire, voy a hacerlo más grande para que puedan observar. Nuevamente voy a igualar, voy a colocar esta celda multiplicada por esta. Y ahora F4 dos veces, donde vuelvo absoluta, en este caso la fila. Entonces, para la primera celda donde estoy obteniendo el primer resultado, yo quiero que se den cuenta que el mismo valor que ya vimos acá, que está correcto, lo tiene también acá en esta primera celda. Siempre, siempre nos va a dar el resultado para la primera celda en donde estamos obteniendo o donde estamos realizando la operación. Pero si yo he entendido en este momento que este valor que se encuentra acá pertenece a la columna, y yo desplazo para abajo, no es así. Es a la fila, porque la información se encuentra horizontal. Y entonces, yo estoy entendiendo que, vean por favor la barra de fórmulas, mire, vean por favor acá, miren, manteniendo fija la columna, se está desplazando a D2, a 3, a D4 y así sucesivamente con lo que les expliqué acá al inicio. Pero acá no, miren, al fijar la fila, yo me estoy desplazando para abajo y me sigue manteniendo. Ah, y entonces, ¿qué pasa acá? Que yo puedo pasar este valor para acá. Pero porque yo no he fijado la columna y yo sigo manteniendo la fila 1, este puede irse hasta la XFD, que la dice 1384 de la última columna que tengo. Pero si se sigue manteniendo en la fila 1, que es la que he fijado, yo sigo teniendo acá los resultados que yo deseo. ¿Por qué? Porque ese valor pertenece más a la fila y no pertenece a la columna. Porque al desplazarme acá hacia abajo, yo debo de cambiar de fila. Esa no debe de cambiar, debe de mantenerse. Acá, al colocar fija la columna, se sigue yendo hacia abajo, porque las filas tienen para poderse mover, la columna no. Entonces, acá pueden ustedes observar cuando requiere colocar absoluta, no va a ser en este ejercicio para la columna, sino que se va a fijar en este caso la fila. ¿Queda claro cómo poder trabajar ahora las referencias mixtas? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Está claro para mí. Muy amable. ¿Para los demás? Muy bien, con gusto. Les mencionaba que para poder trabajar una referencia mixta, dice la teoría que yo debo de fijar ya sea la columna o la fila. Yo debo de entender que cuando yo tengo una celda a la que hace referencia, donde debo de desplazar las filas hacia abajo, yo debo de entender que lo que voy a fijar es la fila, porque entonces, si yo desplazo para abajo y también este se va a ir desplazando para abajo, va a ir moviéndose las filas. Acá lo hice de las dos formas. Yo en el primero, que es la columna E, fijé la columna y dejé en este caso relativa a la fila. Al desplazarme para abajo, me tira error, porque acá se está moviendo la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Pero ese valor debe de estar siempre en fila 1 porque es donde se encuentra. Entonces acá hice lo contrario, fijé la fila y dejé relativa la columna. Al desplazarme acá para abajo, ahora sí estoy teniendo exactamente el resultado cuando lo hicimos absoluto, absoluto. Pero ¿por qué acá sí tengo resultado? Si puede observar la barra de fórmula, sigo manteniendo fila 1 en todo. Sigo manteniendo fila 1. ¿Por qué? Porque es la fila donde se encuentra ese valor. Y nuevamente vuelvo a decirles, como se encuentren los valores, así es la lógica que usted debe de entender qué es lo que va a fijar cuando sea mixto.
ya sea si se encuentra horizontal o se encuentra en este caso vertical. En este momento está horizontal la información. O sea que se encuentra en una sola columna en diferente fila. Entonces, cuando sea esa opción, yo debo de fijar en ese momento la fila. Pero, vean ahora, tengo la misma información. Precio total, descuento. En este caso, cantidad, precio total y descuento. Voy a hacer un poco más pequeño para que puedan observar. Y entonces, fíjense ahora, miren. Yo voy a igualar. Voy a seleccionar esta celda, que son estos valores que se encuentran acá. Y voy a multiplicar por este valor. Ahora les pregunto, ¿se sigue manteniendo absoluta la fila? ¿Debo de hacerla en este momento mixta? ¿Qué debo de fijar? ¿Qué debo de colocar en este caso que no se mueva? ¿La columna o la fila? Ajá, los escucho. La fila sería. Muy bien, voy a fijar en este momento la fila. Voy a dar Enter. Vean, por favor, ahí está, mire, 320, 48, 160. Voy a hacerlo para estos tres. No. Le dije, cuando sea horizontal, la información va a ser absoluta, en este caso, la fila. Cuando sea vertical, en este momento, fíjense acá, miren, voy a volver absoluta. Voy a volver, en este caso, absoluta ahora a la columna y quiero que se analicemos. Ahora tenemos el total en una sola fila. Miren, una sola fila, o sea, la fila 28. Pero este C28 va a pasar a D28, va a pasar a E28, va a pasar a F28, va a pasar a G. Vuelvo a decirles acá, esta información debe pasar de D1, otra vez a D1, otra vez a D1, otra vez a D1. ¿Ven la diferencia de lo que les estoy diciendo? Acá no. Acá es C28, B28, E28. Entonces, yo debo de fijar, o sea, yo les estoy diciendo, no te vas a mover, porque entonces se va a mover. Si yo fijo en este caso la fila, entonces quiere decir que se va a mover a E1, F1. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que suceda eso. Vean ahora, miren, cuando yo desplazo 4.480, exactamente 320, 48, 1.600, son las cantidades que yo tengo acá. Porque ahora lo que estoy diciendo es como que la columna está deteniendo a lo que es la fila en la posición donde me encuentro. Y entonces al movilizarme y colocar absoluta ahora la columna, esta información depende más de la columna que de la. Y va a ser la posición de cómo usted tenga los valores para poder decir en su momento si va a ser una referencia a lo que es absoluta la columna o a la fila. ¿Ha quedado claro ahora para todos la diferencia de cómo poder utilizar las referencias mixtas, tanto anteponer el signo de dólar las columnas como para la fila? ¿O tienen alguna pregunta? Los escucho. Recuérdense que estamos aprendiendo. Y si a usted no le ha quedado claro, yo con gusto nuevamente le vuelvo a decir. Lo importante es que a usted le quede claro cómo poder trabajar este tema. Para los demás, ¿ha quedado claro? Sí, a mí sí ya me quedó claro. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, entonces vamos a pasar a este ejercicio. Miren, vamos a realizar las tablas de multiplicar. Yo tengo acá las tablas del 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa cuando yo necesito, por ejemplo, los niños que se van a aprender las tablas de multiplicar, vean qué fácil es poder crear un cuadro? Y que cuando ya se aprendan una tabla, solamente pueden hacer el cambio de la tabla acá, que en este caso hace referencia a un valor numérico para poder obtener el resultado que quieren.
Si yo igualo acá, uy, perdón. Si yo igualo acá, la fila 1 es la que tiene mis tablas de multiplicar. O sea, B1 tiene la tabla del 3, C1 tiene la tabla del 4, D1 tiene la tabla del 5 y E1 tiene la tabla, en este caso, del 6. Pongan atención siempre a lo que les estoy diciendo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la primera tabla que voy a hacer? La del B1. Ahora me voy a fijar en la C. Esta la voy a volver F4. O sea, absoluta la columna y absoluta la. Voy a multiplicarlo. ¿A dónde voy a hacer referencia? A A2, que es donde se encuentra el primer valor al cual va a multiplicar la tabla, que sería la celda A2 que contiene el número 1. Y al darle Enter, yo tengo 3 por 1, 3. Si desplazo para abajo, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 10, 30. Miren, acá tengo mi tabla de multiplicar. Voy a hacerlo mixto. Voy a igualar acá. Selecciono esta celda. ¿A qué voy a hacer referencia mixto? A la fila, porque es donde sé, donde tengo el valor al cual no quiero que se mueva. Horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Siempre poniendo en práctica en qué forma se encuentra a los valores que voy a multiplicar. Coloco el operador, siempre celda A2, y al darle Enter, yo estoy obteniendo mi resultado siempre. Referencia absoluta, absoluta, referencia mixta, en donde coloco relativa a la columna y absoluta a la fila. Ahora ayúdenme a revisar esta tabla. ¿Qué celda es la que voy a seleccionar en este momento? ¿Alguien que me diga qué celda debo de seleccionar en este momento? Para hacer la tabla del 5, ¿cuál sería? ¿Alguien dijo? Perdón, no escucho muy bien. Seleccionaría. No. ¿A qué celda hace referencia? No a D5. Vean bien, por favor. Aquí De está la. uno sería. Así es. Es D1. Porque este valor es el que está dentro de la celda. Entonces sería D1. ¿Qué voy a volver aquí absoluto? ¿La columna o la fila? Ajá, muy bien, Luz. ¿Qué hago acá absoluto, la columna o la fila? Ah, los escucho. ¿Qué hago acá absoluto, la columna o la fila? La columna. No. Hago absoluto la fila, porque es a la que hace referencia, porque acá tengo la información horizontal. Entonces, voy a multiplicar y ahora voy a volver mixta esta celda. Miren, no la había vuelto mixta, hoy quiero volverla mixta. ¿Qué voy a hacer acá mixto, la columna o la fila? ¿Qué voy a volver ahí mixto, la columna o la fila? ¿Qué quiero que Sería se la fije? columna. Así es, muy bien. Voy a volver absoluta la columna. Y al darle Enter, ustedes ya se pueden perfectamente la tabla del 5 y pueden observar que los resultados que tengo acá son los correctos. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 10, 50. Automáticamente me está dando el resultado que quiero. Ahora pueden observar ustedes que al empezar ustedes a practicar, pueden empezar a colocar absoluto donde ustedes consideren. Lo importante es que ustedes deben de pensar siempre qué tengo que mover. ¿Tengo que mover la columna o tengo que mover la fila? Y es ahí donde ustedes van a entender la lógica de Excel para poder obtener resultados. Pero muy bien, miren, voy a hacer este último para que no se quede. Lo voy a volver en este caso absoluto y voy a multiplicarlo siempre por A2. Al posicionarme, ahí estoy obteniendo siempre mi resultado.
pero estos son ejercicios en donde los estoy llevando a que puedan crear una práctica de cómo poderlo utilizar. Pero ustedes saben que en nuestra vida laboral nunca vamos a tener una tabla de multiplicar ni una operación tan corta como la que estuvimos realizando anteriormente. Quiero antes de comenzar explicarles algo. Miren, por ejemplo, ¿cuándo va a ser un valor constante y cuándo va a ser una referencia, ya sea absoluta o en este caso mixta, a la hora de trabajar? Si yo igualo este valor multiplicado y pienso que acá está el 30% al cual voy a multiplicar, que sería de 7, estoy cometiendo un error, porque dentro de esa celda hay un texto. Y muchas veces nos van a colocar de esa manera los cuadros, en donde va a existir un texto que se antepone, en este caso, a un valor al cual voy a multiplicar. Para este caso, sí voy a utilizar un valor constante, que en este caso dice multiplicar por el 30%. Acá sí vale el colocar un 30%. Sería C8 multiplicado por el 30%. Acá sí vale poder colocar este valor constante, porque si ustedes ven, en esa celda no se encuentra el valor único. ¿Cómo se encuentra en esta celda? Por ejemplo, miren, yo voy a igualar, voy a seleccionar esta celda y voy a multiplicar por esta y voy a volverla automáticamente absoluta, entonces acá sí. Pero, ¿cuál sería la diferencia cuando dentro de una celda tenemos un valor constante a la cual hace referencia cuando nosotros vamos a multiplicar o tener una celda sola, la cual necesitamos en este caso multiplicar siempre, volverla absoluta o mixta y desplazarme en este caso hacia abajo? Si yo por equivocación cambio y acá le pongo 40%, este porcentaje sigue siendo constante en esta celda. Caso contrario, que yo colocar acá el 40%, ahí sí va a cambiar. Esa es una diferencia. Tengo una celda en donde tiene un texto y ahí está el valor al cual yo voy a multiplicar, se va a volver constante ese valor. Porque no existe una celda donde se encuentre solo el valor. Entonces ahí debo de hacer referencia al valor constante. Tres formas que yo puedo trabajar de celda a celda, de referencias a celdas en este caso, o de un valor constante al cual yo voy a multiplicar. En este sentido, en este caso, sí, trabajamos un valor constante, el cual siempre me va a realizar la operación. La diferencia es que si llegara a cambiar acá el valor, no va a cambiar a la celda, sino que debo nuevamente de efectuar la operación para poder obtener, pueden ahí observar con todos los valores que coloqué, no va a realizar ningún cambio. En cambio, acá solo coloco el valor y automáticamente todas las celdas van a realizarse. Voy a hacer acá este último, lo voy a volver absoluto, donde acá absoluto en este caso va a ser la fila por el orden donde se encuentran los datos. Vean por favor acá, miren, este valor va a sumarse con este valor. Y se va a sumar con este tercer valor y es acá donde estamos obteniendo la nota final de cada uno de los programas que tenemos acá. Entonces, acá ustedes pueden ver la diferencia cuando tenemos un valor constante o cuando hacemos en este caso una referencia a celda, en donde si es una sola celda que tiene un porcentaje o un valor al cual vamos a multiplicar o vamos a estar sumando o vamos a estar dividiendo o vamos a estar restando, debe de colocarse o anteponer el signo de dólar a la referencia que queremos hacer, que sea columna y fila, que es donde se vuelve mixto, o absoluto, absoluto, la columna y la fila. Pero ahora vamos a este ejercicio. Miren, ahora sí vamos a realizar un ejercicio que sí, acá es donde vamos a entender en qué momento va a ser referencia relativa, referencia absoluta o referencia mixta. Este sí ya es un ejercicio que podemos tener ya en nuestra vida laboral. Yo quiero que nunca se olviden que una referencia relativa en cualquier momento se puede trabajar. Dice, completa el cuadro anterior utilizando las siguientes fórmulas para verificar el cuadro. Dice acá las fórmulas a poder utilizar. El valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Voy a ir a buscar la celda donde se encuentra cantidad y la celda donde se encuentra el valor unitario. Acá voy a sacar a valor FOB. Entonces,
Voy a multiplicar de 6 por, en este caso, F6. Y estoy obteniendo acá mi resultado. Lo único que voy a hacer es desplazarme para abajo. Acá estoy entendiendo que si esta celda va en fila con esta otra celda, es una referencia relativa. Acá olvídese de las absolutas y medias. Ahora voy a sacar el valor principal neto. Miren, ¿qué es el valor principal neto? Ah, vean, por favor, me está dando un valor constante multiplicado por una celda. Cuando es un valor constante que me dan, entonces debo de colocar acá, no está dado en una celda, está en una imagen, miren, que me han dado para poder obtener esos resultados. Entonces dice que yo voy a igualar acá, mi valor constante en este caso es 1.08, 0.863, 66.75. 66.75. Y dice que este lo voy a multiplicar por el valor FOB. Ah, entonces acá voy a multiplicarlo por este valor que acabamos de sacar. Voy a darle Enter, sigo trabajando relativo, quiero que se den cuenta acá y desplazo para abajo. Ahora voy a ir a sacar gastos de envío. Gastos de envío tengo al peso y al valor. Vean por favor acá, miren, tengo al peso y al valor. Al peso, voy a ir a ver qué me está pidiendo, gastos de envío al peso, dice que va a ser igual. Quiero mencionarles algo importante acá, ya eso lo vamos a ver el día jueves, pero que también es importante que ustedes sepan. Los paréntesis dentro de Excel no hacen nada que poder identificar las partes que va a multiplicar, dividir, sumar, restar primero, Excel. Nosotros en álgebra entendemos que un paréntesis hace una multiplicación, pero acá en Excel no. Excel lo que hace es una separación de operadores para poder obtener el mejor resultado. Y entonces acá yo voy a igualar, miren, y dice que voy a abrir paréntesis, acá se los estoy colocando. Voy a abrir paréntesis y voy a decir acá, miren, que tengo un valor constante de 130 que debo de dividir ahora por el total del peso bruto. Voy a ir a buscar acá mi total del peso bruto. Aquí dice peso bruto. Y acá en la fila número 9 dice total. Entonces la celda que voy a seleccionar es esta, porque me está diciendo el total del peso bruto. Y entonces esta celda hace referencia al total que tenemos acá. Muy bien, ya la coloqué acá. Ahora dice que voy a cerrar mi paréntesis y que voy a multiplicar por el peso bruto. Ah, ¿cuál es el peso bruto? En esta misma columna C quiere que identifique cada uno de los precios del peso bruto. Entonces voy a seleccionar esta celda. Miren, ya que lo tengo acá, aparentemente ya hice la operación 130 dividido por C9 multiplicado por CC. Al darle Enter, ese es el resultado que voy a obtener. Pero si yo desplazo hacia abajo, error. No es el resultado correcto. Vamos a ver entonces qué pasa acá. Teniendo este C9, miren, que lo que va a hacer que cuando divida 130 por C9 debe de subir para multiplicar a C6. Entonces, este valor que se encuentra acá, debo devolverlo absoluto. Y ahora quiero que entiendan por qué es absoluto y no se puede volver mixto. Porque acá estamos haciendo una sumatoria de estos valores que se encuentran arriba. Y entonces, esta celda C9 pertenece a la fila y pertenece a la columna. No puedo, yo no puedo tener una sumatoria en la celda L9, por ejemplo. No puedo, porque yo debo de hacer referencia a la sumatoria que se encuentra hacia donde está realizando la sumatoria. Y entonces ahora esto yo tengo que explicar que debe ser absoluto, absoluto, porque este valor hace referencia a la columna y hace referencia en este caso a la fila. Ah, muy bien, ahora paso a C6. C6, veo que yo debo de irme desplazando hacia abajo y debo de mantener la columna. Ah, entonces acá voy a colocar absoluta la columna. Ahora sí voy a dar Enter. Y si todo está correcto al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Miren, perdón, son tres. Ahí está. Yo estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Y por qué estoy obteniendo el resultado? Porque he fijado una celda la cual va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo y bajando.
Aunque acá haga la operación Excel en dividir, al sacarlo, paréntesis, ella tiene que multiplicar por el valor que se encuentra. Entonces, cuando ya se encuentre, la celda C9, que ya ha hecho la división multiplicada por C6, debe de ser absoluto, absoluto. Y la otra puede ser relativa o puede ser, en este caso, mixta, como lo he trabajado. Realicemos el último para poder finalizar. Dice que voy a igualar y para sacar al valor, gasto de envío, al valor, dice que voy a abrir paréntesis, tengo un valor constante que voy a dividir por el total del valor SIF. Valor SIF, ¿dónde lo tengo? Permítame, total de, ah, no, perdón. Voy a dividirlo por el total del valor principal neto. Valor principal neto. Ah, bueno, acá no está la sumatoria. Fíjense acá, miren. Voy a seleccionar esta celda. Ya sé que la debo de fijar. Voy a cerrar mi paréntesis. Voy a hacer acá toda la operación. Y dice que voy a multiplicar. Voy a multiplicar por el valor principal neto. O sea, por estos valores que tengo acá. Muy bien. Voy a dar Enter. Me está tirando acá un error. No importa. Yo voy a igualar. Voy a realizar la sumatoria rápidamente de estos valores. Lo voy a hacer en este momento con operadores aritméticos. Y ahora estoy obteniendo, mire, acá lo que sería mi resultado. Quiere decir que he dejado relativo, no lo volví aquí mixto, mire. Y aún así yo estoy obteniendo mi resultado de cada uno de ellos. Ahora sí te estamos trabajando un ejercicio en donde debemos de pensar en qué momento. Este ejercicio, no se preocupe que se lo voy a colocar en el aula, en el grupo de WhatsApp, para que también ustedes puedan aprender a realizar. Acá, como ustedes ven, me ha dado los resultados, pero a ustedes no se les va a dar. Yo se los voy a quitar. Más adelante, si ustedes tienen alguna consulta sobre esto, yo se los voy a tratar de explicar siempre en nuestra clase formativa, pero se los voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que también ustedes lo puedan hacer. ¿Ha quedado claro ahora o más claro la forma de poder utilizar la referencia? Yo espero que sí. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana con un nuevo tema. Feliz tarde para todos. Adiós. Sí, claro. Ya Pablo me la estaba pidiendo con gusto. Lo voy a estar haciendo. Feliz tarde para todos.